Oh,
yo hablaba con el pastor, y le dije: pastor, conoce de mi vida muchas cosas, porque él para mí es un padre espiritual. Yo he aprendido a honrar al pastor en todo tiempo, en obediencia. Y hace tiempo el Señor me daba una palabra y me decía: para que el sacrificio de Jesús se revele a tu vida, tenemos que caminar en obediencia. ¿Sabes? Aquí está mi mamá, una mujer esforzada y valiente. Crecí sin un padre y ella siempre cuidó mi corazón, siempre cuidó mi vida en todo y lo entregó todo por mí. Y que hoy puedo estar en este lugar adorando a Dios es por sus oraciones, porque siempre ha estado allí cuidando. Y siempre, como jóvenes, pasamos situaciones fuertes, y una de las cosas que pasaba en mi vida, crecí sin un padre, y todos sabemos, empecé a conocer muchas personas. Como la profeta Limar un día me dio una palabra, hace como 2 años y medio, me dio una palabra y me dijo: has buscado a Dios como un padre. Y yo empecé a buscar a Dios como un padre, y ella me dijo: el Señor hoy afirma esa paternidad en tu vida. Son cosas que día a día, muchas veces me acostaba muy tarde, y muchas cosas que yo mismo me preguntaba, le decía al Señor: ¿por qué yo paso por esto? ¿Por qué yo soy así? ¿Por qué me sucedió? ¿Por qué crecí sin un padre? Pero el Señor me dijo un día: aunque tu padre y tu madre te dejaran, yo con todo te recogeré. Y yo en esta noche, cuando yo escribí el tema que se llama Generación Apasionada, que se llama No te detengas por nada, es un tema que el Señor me dijo: hijo, camina, hay un diseño establecido para ti, camina, no te detengas por nada, porque el mejor modelo a seguir soy yo, soy tu padre, no te detengas por nada. En esta noche levanta tus manos allí. Aleluya. Veo muchos sentados. Aleluya. En esta noche vas a recibir la paternidad de Dios en tu vida. Yo sé que hay muchos que están en este lugar que quizás sus papás los abandonaron, quizás no tuvieron el mejor papá, pero el Señor hoy te dice: yo soy tu padre que te sustento con la diestra de mi justicia. Levanta tus manos allí y dile: Señor, derrama tu diseño sobre mí. Derrama los principios del reino. Gozo, paz, alegría. Derrama tu diseño sobre mí. Tu diseño.